Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross. El día de hoy vamos a comenzar a usar equipos variados para este ciervo. Así que en los comentarios puedes dejar qué tipo de equipos te gustaría ver para un próximo video. Así que voy a estar leyendo siempre los comentarios. Vamos a comenzar con el equipo clásico. Ustedes ya conocen que el equipo anterior, el equipo top, siempre fue Meliodas Traidor, Escanor Raguan, Matrona y el Arturo Verde. Pero con la llegada de Jormungandr, el Arturo Verde ha dejado de usarse y con esta Jormungandr van a haber más combinaciones de equipos. Así que en esta ocasión vamos a usar el equipo habitual de siempre, dejando de lado al Arturo y colocando a Jormungandr. Vamos a revisar los equipamientos. Tenemos ataque crítico para Meliodas, vida y defensa para Jormungandr. Se puede cambiar por tres tipos de sets: ataque, defensa, ataque crítico o vida y defensa. En mi caso estamos yendo con vida y defensa porque mi yogur todavía le falta los skins gratuitos que están dando por tema del evento de Crocshell, además de que le falta su última super despertar. Es por eso que estamos yendo con vida y defensa, para más que nada asegurar al personaje y no temamos a que le quiten mucha vida. Tenemos a Escanor con ataque crítico y Matrona con vida y defensa. Linkeos, ataque defensa, triple defensa, ataque defensa y vida y defensa. Artefacto, podemos llevar el de aquí, pero me parece que muchos de ustedes al menos no tienen ese pack de cartas de artefactos, así que vamos a cambiar por otro. A ver, vamos a colocar el de aquí, por ejemplo, colocamos el de Halloween, podría ser, o el de curación. Mejor coloquemos esto de aquí, que creo que es donde la gran mayoría tiene. Es lo que creo, no lo sé. Es lo que creo yo. Así que espero que la gran mayoría tenga ese pack de cartas. No sé si tienen el pájaro. Sí me gustaría que lo coloquen en los comentarios si tienen ese pack de artefactos, para según eso seguir usando más y más veces. Esta vez iré de esta manera porque creo que muchos de ustedes tienen algo así como yo estoy llevando en este momento. Bueno, ya está. Ahora sí, vámonos a la partida. Cierto, una cosa más que me estaba olvidando, por si en caso de repente quieren saber, vamos a mostrar nuestros cosméticos de los cuatro personajes principales. Tenemos al Meliodas de esta manera. Lo más importante en él son las armas, ¿ok? Siguiente sería Jormungandr. No tiene ningún tipo de cosmético comprado. Esto es prácticamente de evento. Estoy esperando para poder conseguir la siguiente arma de evento y este casco también de evento. Ya está, no hay más. El siguiente personaje sería Escanor Raguan. Estamos llevándolo de esa manera en cosméticos. Y el último sería Matrona. Mi Matrona está así. Lo que más importa en ella son los complementos, nada más. Mi Matrona está 1 de 6. No, perdón, está 2 de 6. Mi Escanor está 6 de 6. Aunque vamos a ver si realmente es importante o no. Tenemos a Yogur con 3 de 6 y el Meli 3 de 6. Bien, listo. La única unidad 6 de 6 es el Escanor. Lo demás no están tan dopeados. Ahora sí, vamos a comenzar. Vámonos con Meli. Yo creo que con esto ya estamos prácticamente ya GG. Vámonos con esto. Eso de aquí. Y ya está. Con eso hemos ganado. Con eso, por si acaso. Dios santo. Ese es el máximo de daño que podemos generar. 219.000. ¿Sí? Listo. Perfecto. Así es como se usa ya Yogur. Ya no es como antes. Yo de hecho estaba un poco renegando por el tema del el modo en que se usa. Ok. Listo, hemos terminado la fase 3. A ver qué pasiva nos toca. Vale, está bien. No es la mejor pasiva, pero ahora se puede, en cierta manera, optar por esa pasiva que te reduce los orbes. Vámonos a ir con colores: azul, rojo. Es que lo que pasa es que no tengo más rojos. Bueno, azul, rojo, verde y, pues nada más. Movemos cartas. Uy, uy, uy.
rojo. Vale. Bueno, no se puede esperar tampoco demasiado daño porque estamos, ya saben, llevándola con vida y defensa. Le hemos quitado esa vida extra que tenía, ese corazoncito medio celeste. Eso se le hemos quitado. Bueno, vámonos con azul. Rojo no tengo, así que acá complica un poco. Como ya saben, tenemos que usar lo que son los colores en este episodio, si no, nos congelamos. Vámonos con azul. Voy a ir así. Verde... No, rojo no tengo. Así que... ¿y ahora qué hacemos? Y ahora... voy a ir con Meliodas para congelarme con Meliodas. Y no porque quiera congelarme de por sí, porque no hace falta, sino que quiero deshacerme de cartas. Vámonos con esto. Y movemos una carta. Sí, porque no puedo hacer más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Meli! Eso. Es que la verdad que ahora el daño... ni siquiera hace falta ese pack de cartas, artefactos... de el ciervo o de las bestias demoníacas, ya saben, esa que te aumenta un 20% de daño infligido. No hace ni falta, gente. No es ni necesario. Bien, estamos decentemente. Tenemos pasivas medias raras, más mezcladas. La que sí no acepto es la de reanimar, ¿ok? Todo bien, todo puede ser cualquier tipo de pasiva, pero la de reanimar, por favor, esa no nos debe tocar. A menos que vayamos con el equipo de paciencia, con el late. Ahí sí se puede. Pero con esos, no. A menos que tengas mucha suerte, ¿no? En el RNG, en esa fase 4 de este piso 3. Muy bien, vamos con esto. Y movemos. Listo. Vamos a... sorry por esa bulla de fondo. No sé, pero a veces de la nada cuando grabo. Siempre hay esas huellas de la nada que aparecen, ¿no? Pero bueno. No me tocó otra de Escanor. Pero bueno, no pasa nada. Porque como estamos con esta pasiva, que nos reduce dos orbes, nunca vamos a llegar con Ultimate. Así que, vámonos con simplemente ataques. Nada más. Bien. Vamos así. 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 Y movemos carta. Ok. Miren, un tip, un consejo. En el turno 1, pues te aplica lo que son desventajas. En el turno 2, puede que de repente en ese momento a ti te tire ultimate. ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué a mí no? Lo que pasa es que el ciervo en el turno 1... y voy a dejar una imagen ahí. Él puede comenzar de tres maneras, pero lo que más importa son dos maneras. O bien comienzan con una sola carta de plata, o bien comienza con dos cartas de plata más. Si comienza con una carta de plata, el ultimate del ciervo no te lo va a tirar tan rápido. Te lo tirará un turno más. Bien, o sea, en el turno 3 recién te aplica el ultimate, así como ahora. Si en caso te toca dos cartas de plata más, lo que hubiera pasado es que el ciervo ya me hubiera tirado el ultimate y tendría poca vida. ¿Por qué? Porque ese ciervo en su ultimate tiene punto débil y quita un montón. ¿Ya? Quita un montón. Así que es un consejo para la gente que de repente no lo sepa. Así que si en caso te sale, pues ya sabes, una carta de plata, está bien. Pero si te sale dos cartas de plata, puedes reiniciar rapidito y ya está. Bueno, es un consejo. Por si en caso de repente alguien no lo sabía. Bien, vale, vamos a terminarlo. Vámonos con... es importante los colores, así que... a ver, vámonos con... eso de acá. Es que lo que pasa es que tengo muy pocos, tengo uno de cada uno. Tengo que terminarlo con Meli, creo, ¿eh? Creo que lo termino con... oh, no puedo ni siquiera juntar. Vámonos con Meliodas, me parece.
Ucha. No, está mal. A ver, vámonos así. Así. Es que la verdad que no puedo hacer más. No quiero tirar muchas cartas de esos tres colores, que es muy importante. Así que, ay, la verdad que, bueno, vámonos así. Listo. Lo malo es que se nos va a quitar lo que es la pasiva, ¿no? Se nos quita en el último personaje que la malogró, entre comillas. Mi Madrona ya no tiene esa pasiva. Bueno, nos redujeron dos orbes a todos. Ok, colores. Comenzamos. Vámonos con verde. ¿Por qué con verde? ¿Por qué elijo verde? Aquí deben de saber otro consejo más. Es que si no tienes muchos colores, yo recomiendo que comiences. Ojo, si no tienes una estrategia como tal, ¿eh? Si es así, tipo así como tirar habilidades, lo que yo te aconsejo es que ataques con el que tengas una carta de más para que te asegure el siguiente turno el color que te tocaría. En este caso, por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, con rojo, azul, no, sería rojo, verde y azul. Si en el siguiente turno no me sale otro rojo, estoy perdido, ¿no? Y tengo que pasar y pasar más turnos. Pero si yo comienzo con verde, azul y rojo, en el siguiente turno me tocaría otro verde. Y ya tengo un verde aquí. Así que es por eso que pueden hacer ese tipo de jugadas también. Vale. Vámonos con... A ver. Vámonos con... Verdecito. Azulito. Rojito. Y nada más. Vámonos así. Aquí lo que sucede es que si haces mal el color de cartas ya perteneciente a las pasivas del ciervo, es que te aplica corrosión. Es una corrosión un poco molesta, no es tan fatal, pero sí es algo molesto. Bueno, no me tocaron cartas ni rojas ni azules. Esto ya no es problema de la yogur, sino es esto ya es problema del mismo RNG de la fase que te pide el ciervo. Verde. Verde, verde, verde. Me sigue un azul, no tengo azul. Vámonos con esto de aquí. Vámonos con... Ok, esto no me gusta. Esto no me gusta. Y vámonos con Ultimate. Y ya, nada más. Quiero deshacerme de las cartas del Meliodas, porque tengo muchas de él. No está mal, pero no lo necesito. Pero último me aplica corrosión a todos. Que no me queda de otra. Tengo que tirar y más cartas de Meliodas. No está mal. De hecho, me gusta mucho, pero no puedo hacer absolutamente algo tan bueno. En fin. Ahora lo que pasa con ese ciervo es que se acaba de escudar. Es un escudo que sí o sí, tengo que tirar tres colores, si no, me estoy perdido. Así que en ese caso, vamos así. Tiremos cartas nomás. Simplemente para hacer espacio de cartas, ¿ok? Sí, tenemos que hacer espacio de cartas. No hacemos prácticamente nada de daño. La pasiva la estamos malogrando. Pero no porque queremos a propósito, sino que queremos hacer un poco de espacio de cartas. Necesitamos carta azul y roja. Azul y roja, please. Nos falta un rojo. Podemos sacar un rojo así por medio de Ultimate, pero tenemos que aguantar ese daño. Aguantemos, aguantemos. Aguantemos, aguantemos. Vamos con rojo. Tenemos Ultimate ya. Listo, tenemos de eso. Combinemos una carta. Sí, vamos por aquí. Eso por aquí. Y pues creo que nada más. Sí. Perdamos la pasiva, sí, pero es que no sé si me va a tocar otro azul. Así que
Bien, vámonos con eso. Y tenemos esta carta, bien, para que también hagamos un poco de espacio. La corrosión va a seguir molestándonos a nosotros. Dame, por favor. No, creo que ya no hace falta más. Ya tengo rojo por parte del Ultimate. Y ya está. Tenemos los tres colores. Por fin tenemos los tres colores. Aquí arriba va a cambiar. Ya no va a ser rojo, va a ser verde. Bien. Cuidado, 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 cuidado. Lo bueno es que estamos con ese tipo de artefacto que nos para curando un montón. Me refiero a lo de aquí. Bien, vámonos con azul. Azul, rojo, verde y nada más. O sea, sería nada más. Pero estamos con daño aumentado del verde. Podemos ir con verde. Pero pucha. Puedo mover. Puedo mover. Vámonos con todo. Ya, vámonos con todo. Más que nada porque necesito de una vez ya empezar a generar daño. No me puedo quedar aquí. No me puedo estancar. Porque si me estanco es peor. Vale. Ouch. Bien, bien. Tengo los tres colores. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Iríamos con azul, rojo y verde. Ando, pero ¿por qué atacaste con yogur? Lo que pasa es que esto de aquí hacemos un 500% más de daño con el atributo que está como explosionando. Ya, eso de ahí. Y se reinicia cada dos turnos. Empezamos con el azul, estamos con el verde y ahora va a pasar otra vez a rojo. Bien, vámonos con azul, rojo, verde. Y creo que ya estaría. Pero por si acaso tiraremos. Sí, tiraremos eso de aquí. Más que nada para asegurar, ¿ok? Uf, no, ya demasiado daño. Pero también nos ha costado, ¿eh? Hemos estado aquí como, ¿cuántos? 3, 4 turnos, ¿no? Si hubiera tenido mejor RNG, hubiera pasado hace rato ya más rápido, ¿no? Muy bien. Fase 3. Fase 3. Ok, vámonos con esto. Esto por acá. Sí. Y vámonos así. ¿Qué? ¿Listo? Como ven, tengo una carta de oro de Meliodas. Yo recomiendo que consigan una de plata al menos, ¿ya? Al menos, para la última fase. Una de plata estaría bien. Aunque una de bronce también sin ningún problema. O sea, es que lo que pasa es que yogur aumenta tantas las estadísticas que, sinceramente, se nota bastante, ¿no? Se nota bastante. Vamos con azul. Vámonos con esta de aquí. Vamos con esta de acá. Y pues nada más. Listo. Lo que no me gusta, esto de mover cartas para poder permanecer esa pasiva del 30% más 30%. O sea, el primer 30% siempre viene. Claro, a menos que no cumplas con el requisito. Pero siempre viene. Pero ese 30% más que te da después, tienes que tirar tres cartas y mover, ¿no? Y lo malo de esto es que subes sobre rápido, pero no despejas mucho. Y eso pues no es tan bueno. Vámonos con eso de acá. No importa mucho porque al final me lo va a quitar. necesito sí o sí. No, es que necesito sí o sí carta roja. Necesito sí o sí carta roja. Si no, no puedo seguir. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Necesito carta roja. Urgente. Tenemos esto nomás. Y es que realmente se necesita carta roja.
Sí. Se necesita carta roja. Lo que voy a hacer es eso de acá. No, mucho daño. Vamos así. Vamos así. Y así y ya está. Una carta roja más, por favor. Una carta rojita, please. Para poder estar casi seguros. Bueno, no nos dio. Pero aquí despejamos varias cartas ya, ¿eh? Aquí despejamos varias. Lo malo también que el ciervo te quita cartas. Y eso también es muy molesto. Muy, muy molesto. Bueno, en este turno se pone puros buffos. Puedes usar esta carta de eliminar ventajas. Sí, pero yo seré último porque al final de cuentas me lo van a quitar. Así que vámonos con esto. Tenemos esto que no nos ayuda en nada. Tiremos esto también. Quiero despejar cartas, muchachos. Quiero despejar cartas porque necesito carta roja. La carta roja es urgente. La carta roja es muy urgente. Carta roja, por favor. De matrona. Matrona, tengo azul y verde. Matrona, por favor. No nos dio, gente. No nos dio. Ya esto ya es problema del RNG, no es problema de yogur. Bueno, no podemos hacer nada, podemos hacer uno de daño solamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vámonos así. No, espérate. Como quita orbes, podemos hacer esto. Despejamos cartas. Tengo que despejar cartas como sea. Me va a aplicar la corrosión, pero es que no me queda de otra. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Tenemos la carta roja. Eso es bueno. Nos quita orbes. Ya, tenemos que hacer eso rápido, ¿eh? Muy bien. Ok, ataquemos. Vámonos con azul, rojo, verde. Y ya está. Y lo que voy a hacer. ¿Qué carta es esta? Ah, lo malo es que se va a bufear. Por favor, ojalá me dé carta. Carta buena. Voy a mover carta. A ver si por ahí me sale. A ver si por ahí. Ojo, a ver si por ahí me sale. Una RNG de ciervo que no me quite orbes y le ataque solamente a la matrona. Listo, ya está despejado. Ahora sí. Bien. Ataca single target, please. Single target, please. No. Ok. Ok. Bueno, está con evasión. Vamos a quitarle esas ventajas. Así. Vamos con esto. Vamos con esto por acá. Esto por acá. Y nada más. Azul. Claro, iría con azul. Lo que pasa es que no puedo infligir daño. Sí, está bien así. Sí, está bien así. Bien, vamos así. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. La corrosión nos molesta, pero no podemos hacer nada más. Listo, resistan, resistan, muchachos. Otra vez nos quita orbes. Bien, se puso la molesta postura, así que tenemos que seguir. Esto ya hubiera terminado hace rato. Lo malo es que no nos dan las cartas, muchachos, no nos dan las cartas. Vamos así. Y vamos. No podemos hacer absolutamente nada más. Solamente tenemos que aguantar y aguantar y aguantar. Tenemos que tener los tres colores también. Es importante para poder quitarle todo eso de ahí. Vamos, resiste, resiste. Resiste, vamos, resiste. Ok. Bien. Voy a ir así otra vez. No tengo nada para combinar. Eso es lo malo.
No tengo nada para combinar. Aún así. Y así. No puedo hacer más. Lo malo es que si tú no cumples el esto de los colores, también se me quita. Por ejemplo, se me ha quitado lo que es la pasiva de la misma yogur, ¿no? Otra vez nos quitó ahorros en todos los turnos. Muy bien. Vámonos ahora. Ahora sí puedo atacar. Rojo. Verde. Se va a poner postura otra vez. A ver, vámonos con rojo. Vamos con rojo. Rojo, por aquí nomás. Puede ser un verde, pero también puedo ir así. Y puedo ir directamente así ya. Pero no tengo ni una pasiva subida del Meliodas, eso es lo malo. Como no he atacado, no he podido stackear esa pasiva. Vámonos con romos en orden. Rojo, verde, rojo, verde, azul. Y nada más. Sí, nada más. Voy a hacer eso. Con rojo. Y azul. Bien, bien, bien. Estamos haciendo sin ningún tipo de ultimate prácticamente. Es como si no tuviera ningún tipo de aguance de 6. O sea, no uso ultimate. Resiste. Tendremos que ir otra vez rojo, verde y azul. Pero ya no puedo porque está con eso de ahí. No podemos hacer más. Así que vamos así. Sí, así y así. No podemos hacer nada más. Ok. No subas tan rápido los orbes, pues ciervo. No subas tan rápido. Vámonos con esto que es fijo. Combinamos por aquí. Eso por acá. Y eso por acá. A ver. Tenemos que quitarle esa evasión. Vámonos con rojo con Matrona. Otra vez nos quita orbes en todos los turnos. Vamos con rojo, luego verde. Vamos con rojo, verde, azul, rojo, verde, azul y a ver, se va a poner otra vez la postura. Rojo, verde, pero estamos avanzando poco a poco, ¿eh? Si voy así, está complicado. Está muy muy complicado. Vámonos con. Sí, vámonos así. Vamos con rojo, verde, azul. Y simplemente nada más. No puedo hacer más. Iría con carta de oro, pero carta de oro le dará daño. ¿Podremos con carta de oro? Es que no tiene ningún tipo de buffo. Eso es lo malo. No está bufeado el Meliodas. Está sin nada. Vamos a intentarlo, ¿ok? Intentamos. Aunque de igual manera me lo va a quitar. Si sale mal, pues reinicio, ¿no? Un crítico, pues señor. No llegó el daño. Vamos a reiniciar. Bueno, no sé ahora qué hacer. Vámonos así nomás. Sigamos el color de siempre. Rojo, verde, azul. Aquí el problema. Es que ya me quedaré prácticamente sin cartas, así que nada. Vámonos así, no puedo hacer más. No llega el daño. No me está. Es que lo que pasa es que no me permite. Siento yo que sería bueno que haya un turno más. O sea, sería bueno que esa postura lo haga, no sé, cada 3, 4 turnos. Para que de esa manera haya un poco más de un lapso para poder hacer algo más. Sino que tienes solamente un turno. Entonces, pues bueno, además que sirvo hasta que me quita oro en todos los turnos. Bueno, vámonos con esto, no podemos atacar.
No tengo nada para combinar tampoco. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Tenemos que aguantar solamente. Otra vez. Aquí voy a skipear para que Matrona se quede con ese buffo de la misma yogur, porque si no, no va a tener. Vámonos así. A ver, tira ultimate, ataca, ataca. Lo que voy a hacer yo es atacar con rojo, verde. Creo que podemos ganar en esta. Creo que podemos ganar en esta, me parece. Estamos aguantando bastante, ¿eh? Para que vean que con el equipamiento que estamos llevando, con el pagar artefactos, se puede lograr. A pesar que puede estar un poco de mala suerte con RNGs y demás, yo creo que ya hemos pasado. Rojo, verde. Rojo, verde, por aquí. Azul. Y ya hemos ganado, me parece. Puedo dejar un turno más todavía, pero se va a volver a poner la postura, así que tengo que ir con eso sí o sí. Vamos. Bien. Bien, así es como se llega a lograr después de estar insistiendo y resistiendo también. Estamos resistiendo e insistiendo entre ataques y ataques. Y así es como, muchachos, se puede pasar el piso 3 con este equipo, con vida y defensa, como ya mencioné. Y sin reiniciar en tema de pasivas, solamente la reanimar, que es muy molesta. Pero fuera de eso, está bien. Así que nada, muchachos. Espero les haya gustado. Si les gusta videos así, por favor, por favor, coloquen en los comentarios. No sé, es que sinceramente me gusta tenerlos bien editaditos, pero si en caso a ustedes les agrada mejor, porque la idea es que los videos sean para ustedes, si les agrada mejor que sea así, pues nada, mejor todavía para mí. No edito mucho, lo dejo un poco más así tipo stream, tipo un directo, tipo una conversación mientras me paso lo que es ese ciervo con este equipo. Como les mencioné al inicio, recomienden equipos para usarlo aquí en el canal. Voy a traer algunos que ustedes coloquen en los comentarios y ya está. Yo me despido de este video. Si te gustó muchísimo y simplemente si te entretuve en un rato, en un momento, puedes apoyarme con un me gusta acá abajo. Yo lo agradezco un montón. Suscríbete si eres nuevo en el canal para más videos de Grand Cross. Nos vemos, hasta la próxima.